tardes, todos queridos amigos, compañeros. Doña Elvita Berruz tenemos por ahí, madre símbolo. Doña Magdi Figueroa, también madre símbolo. Doña Digna, doña Carmelita, tenemos aquí un grupo de madres que se han ganado. Doña Violetita, tú no solamente eres una madre símbolo, sino también organizadora de los eventos donde escogemos la madre símbolo de Ecuador, de los residentes aquí en Los Ángeles. Y por supuesto nuestra madre símbolo actual, doña Carlotita Bermeo, que ha hecho un trabajo fenomenal, fenomenal, como todos lo han hecho, porque esta familia Montalvo es de una cepa muy especial. En este año he tenido el gran honor de ser mamá de este club, y la gran satisfacción mía ha sido hacer algo para llevar a Ambato a los niños de la escuelita Ambato de Los Ángeles. Ha sido una gran satisfacción el haber trabajado, el haber cooperado para que ellos tengan su banda de música. Y también hicimos el mural, un bonito mural que adecentó muy linda la escuelita de Ambato. Esa escuelita se ha mejorado mucho, se ha puesto muy bonita gracias al esfuerzo de las personas de aquí. Bueno, yo ya entrego mi año y le dejo en sus manos, señora Sara Jardín. Muy buenas tardes a todos. Solo quería decir que será un placer trabajar contigo, señora Jardín. Y espero que este año vamos a estar juntas mucho. Y congratulations, gracias. Y bueno, estamos aquí un grupo de amigos para exaltar y para, podemos decir, coronar con una corona simbólica a nuestra futura madre símbolo. Doña Sarita Jarrín, iba a decir Jaramillo, doña Sarita. Le decimos Sari, pero bueno, estamos aquí nuevamente para celebrar y para poner la banda. Ella nos va a representar como un símbolo de la madre a toda la comunidad que hacemos el Club Ambato de Los Ángeles. Este va a ser un año de muchos logros y así espero ir a Ambato el próximo año para una experiencia única en mi posición de madre símbolo. Agradezco a todos y al Club Ambato de Los Ángeles por darme esta oportunidad de representarlos. Gracias. El mismo que lo veo pues con una sonrisa de oreja a oreja, como decimos, porque va a seguir la banda a su madre símbolo. Ustedes las mujeres son unos seres, como lo he dicho varias veces, el más cercano a Dios. Ustedes crean vida. Ustedes son llenas de amor, ustedes son llenas de cariño, de ternura, de rectitud. Porque las tundas más grandes que yo he tenido son las de mi mamá. Mi papá no me pegaba tan duro como mi mamá, pero la que más amor me dio siempre fue mi madre. Y por eso estamos aquí festejando el Día de las Madres, halagándoles, exalzándoles como se merecen, porque son el ser más divino después de Dios en la creación. Por eso a todas las madrecitas les felicitamos a nombre del Club Ambato, a nombre de todos los que hacemos esta institución, y esperamos que este mes, lo que queda de este mes, sea un mes de felicidad, de dicha, y como les digo, todos los días que tenemos. Dichosos a los que tienen sus mamacitas, dichosos a las personas que pueden disfrutar de su madre. Nos sentimos tristes los que tal vez perdimos la nuestra. Es el orden de la vida. En mi caso estoy no celebrando, pero recordando la memoria de la mía, que se fue hace 30 años, en el mes de mayo. Es doloroso,
Es triste, pero es parte de la vida. Y nuevamente, celebrando su día, es el Día de la Madre, símbolo del Club Ambato, le damos la bienvenida y vamos a trabajar para que este año sea uno de los mejores años que Club Ambato ha tenido. Saludos. Darle a mi hermana este reconocimiento por su labor durante el año que acaba de terminar y que fue todo un éxito por el trabajo conjunto entre Reina y Madre Símbolo. Así que querida nena, estas palabritas por lo menos y el gusto de entregarte este certificado. Gracias a todos. Discúlpenme, pero son momentos muy difíciles. Pero quiero decirles estas palabras del fondo de mi alma, porque todas ustedes representan lo más digno, lo más cariñoso, lo más lindo que tenemos todos los seres humanos en la tierra. Y señora, usted va a representarnos a nosotros, a todos los ecuatorianos, en todo el año. Y le deseo lo mejor de la vida, lo mejor que el mundo puede darnos. Es usted, toda la gente de aquí. Y se va a llevar un premio muy grande, usted, hoy día, de tener un nieto de 70 años. Sin vergüenza y hablador, como yo. Salud, doctor.